llegamos al momento del experimento. Maribel. Maribel, tienes que decir el experimento conmigo. Ay, profesor Telinsky, no me desconcentre, no ves lo que pasa, que yo estoy avanzando el experimento para que no sea tan largo. Es mi animal favorito. Oh, ¿cuál es tu animal favorito? No me vayas a decir que el elefante, porque todos son tus animales favoritos. Cuando hablamos de perro, el perro, cuando hablamos de gato, gato, el león. Sí, profesor Telinsky, es el elefante. Lo que pasa es que cuando Ivy muestra los videos de cómo se relacionan, de dónde viven, de qué comen y todas esas cosas, yo como que me enamoro. Profesor Telinsky, tengo una pregunta. Dígame. ¿Es verdad que el elefante le tiene miedo al ratón? ¡No, Maribel! Se nota que has visto muchos dibujos animados, porque ahí siempre muestran que hay un ratoncito y el elefante. Lo que pasa es que el elefante le tiene miedo a cualquier cosa inesperada. Ahora entiendo, profesor Telinsky, sí, porque me parecía muy extraño que el elefante, que es tan grande, le tenga miedo a algo tan chiquitito. No se puede ser un ratón, un perro, nosotros mismos. ¡Ay, ahí va a tener miedo! ¡Qué miedo! Ya, profesor Telinsky. ¿Qué? Hoy, aquí en el experimento, vamos a hacer mi animal favorito, que es el elefante. Ya, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Qué necesitamos? Para eso necesitamos cartulinas de colores. Perfecto. De los colores que nosotros queramos. Ajá. Tijeras, pegamento o silicona, tijeras o cortacartón, y un lápiz y una regla. Lo primero que tenemos que hacer... ¡Ay, por supuesto, ojitos! Ojitos que necesitamos. Lo pueden hacer con goma eva o como los que tenemos acá. Y Maribel, también puede ser conos de papel. Sí, también pueden ser conos de papel que los podemos pintar o los podemos forrar. Y eso es para promover el... ¡Reciclaje! ¡Ya! ¿Qué necesitamos? A ver, veo que aquí tú tienes unas cosas hechas ya. Lo primero es cortar 1, 2, 3, 4, 5, profesor, 5 rectángulos de 7 pulgadas por 5 pulgadas aproximadamente. Ajá. O si lo quieren hacer más grande, lo pueden hacer más grande o más chiquitito, como ustedes quieran. Pero la idea es que queden 5 conos iguales. Sí, 2 círculos, porque van a ser las orejitas. Necesitamos también un rectángulo un poco más larguito, así, para hacer la cola y otro para la trompa. Eso, profesor Telinsky. Y la corchetera, por supuesto, también, que van a ir corcheteando aquí. Vale, el recorto está... bonitos. Sí, profesor, tome. Ayúdeme con las orejitas. Usted las va a ir recortando mientras yo voy haciendo uno de los conitos que me faltan. Lo voy a hacer muy fuerte. ¡No! ¡Elefantes! Dos, profesor. ¡Elefantes! Me quedó muy corteteado. Lo voy a cortetear de nuevo. Y muy bien. Profesor Telinsky, me ayuda aquí con este, por favor. Ya, voy al tiro. Necesito que se corteteen estos dos. Ya, perfecto. Con cuidado, no me voy a cortetear un dedo. No. Recuerden, niños, que esto lo puede hacer la mamá, el papá o el hermano mayor, pero los chiquititos, nunca. Ya. Muy bien, profesor Telinsky. Y listo, ven, ahí tenemos los cuatro pares de patas. Luego tenemos otro rectángulo, profesor, que sería el rectángulo número 6. Ya. Lo vamos a tener ahí encimita porque es el lomo de nuestro elefante. Perfecto. Y este que tenemos acá, lo vamos a pegar. Va a ser como el rostro de nuestro... Ya. ¿Necesitamos dos ojos o uno? Dos, profesor. Ya. Es que a lo mejor podía tener así un ojo... No, dos ojitos. Está el otro. Ahí. Y el otro, la trompita que va a estar acá. ¿Ve, profesor Telinsky? Ahí. Quizás quedó como un poquito... Ahí. Quedó un poquito más allá. Ahí. Sí. Telinsky quedó súper. Le vamos a pegar las orejas. A ver sus orejas, profesor Telinsky. Una ahí... que son muy grandes, ¿cierto? Y la otra acá. Muy bien, profesor Telinsky. Hay que tirarle quizá un poquito de aire para que se vaya secando, porque se puede caer. Pero ahí, como mucha silicona, para que quede firme. Y lo vamos a pegar. Un poquito de la trompita. Ahí, profesor Telinsky. Me falta la colita del elefante. Entonces, hay que recortar quizás de color rosado. Este, profesor. Ya. Cortemos un trocito. Muy bien, que es lo único que me falta para terminar el elefante. ¿Listo, profesor? Ahí, ya. Muy bien. Y lo vamos a enrollar un poquito la puntita para que quede así como media dobladita. Y la vamos a pegar. Listo, profesor Telinsky, y queda listo nuestro elefante. De múltiples colores, porque a mí me encantan los colores, me encanta. Profesor, muéstrele a los niños. No, Maribel, es que el tuyo está más bonito, yo lo estaba mirando y... Y
yo aquí tengo otro también que ya había hecho antes. Ese sí que te quedó. Ya, pero el suyo igual está bonito, profesor Charlie. Bueno, pero yo soy un profesor científico, no un profesor artístico. Así ¡ay, que profesor tú eres la artística, yo no soy el artístico, yo soy científico! ¡Ja! Porque yo sí te puedo contar, por ejemplo, que ellos no le tienen miedo a los ratones. ¡Ay, eso nadie lo sabía! Eso es verdad, profesor Chelinsky. Ya, qué lindo. Así que niños, ustedes hagan uno en su casa, se lo pueden regalar a un amigo, un hermano de regalo de cumpleaños, la mamá, el papá, etc. Y así van a tener un recuerdo del mejor animal del mundo, que es el elefante, y es gigantesco. Así que eso. Ya, yo voy a jugar con mi elefante. Elefante, venga para acá. ¡Ah! Profesor Charlinsky. Ya, bueno, así. Ahí lo puedo. Primero bien, lo puedo hacer así, como que tiene dos piernas arriba. Dos piernas. Ay, ay. Hola, mira, elefante. Se asoma por allá un ratón, un árbol inesperado. Yo puedo ayudarte. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú por qué